Lázaro Espósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, llegaron hasta el Policlínico Ramón López Peña, donde el candidato vacunal Abdala será ensayado en 3.500 personas pertenecientes a las áreas de salud López Peña y Municipal. También se presentaron en el Policlínico 28 de septiembre. Allí fueron verificados los locales donde 2.000 santiagueros serán inmunizados con una muestra de 200 por cada uno de los 10 consultorios del médico de la familia del área de salud. Otros policlínicos visitados fueron el Camilo Torres, donde se garantice el éxito del ensayo con las 1.000 personas previstas para recibir a Abdala, y el José Martí, donde se constató el diseño del flujo de los pacientes para la vacunación de 5.000 personas, la mayor muestra en el ensayo de la provincia de Santiago de Cuba, en el que participarán 30.000 personas. En los 4 vacunatorios de este territorio oriental, las autoridades se interesaron por la disponibilidad de plantas eléctricas de emergencia, agua, medios de bioseguridad, diseño efectivo del flujo de los pacientes, la operatividad de los medios de apoyo vital y viabilizaron la solución de las dificultades. Yusdani Bisset y Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.